es el palmito. Crece espontáneamente por el sur de España. Y en la poca tierra que no cubre, puede crecer algo de pasto. Poco. Muchos palmitares fueron convertidos por sus dueños en fincas de labor. Otros han seguido en su estado primitivo, alimentando algún ganado y sin emplear apenas mano de obra. Aunque alojados en chozos, no faltaban hombres y brazos a poca distancia de esos palmitares. Poco sitio y poca comodidad en esos chozos, generalmente limpios, habitados por familias que tratan de sacar adelante a su chiquillería. Y naturalmente, lo que no falta son chiquillos con la escuela lejos y sin toda la instrucción religiosa necesaria para que sean felices. Afortunadamente, esos palmitares se van convirtiendo a buen ritmo en esto, en vegas de regadío donde se puede llevar el agua y en terreno cultivado y productivo donde el riego no llega. Estas son las tierras de Torre de Melgarejo, muy cerca de Jerez de la Frontera. Y los que las conocieron antes de que el Instituto Nacional de Colonización realizase su maravillosa transformación, deben frotarse los ojos cada vez que las ven ahora. Totalmente transformada en explotaciones agrícolas fértiles y productivas. En este pueblo, cuyo nombre es José Antonio, viven los campesinos que cultivan lo que hace poco apenas producía. Amplias y sanas casas han reemplazado a los pobres chozos. El pueblo está concebido con el propósito de que sus moradores alcancen más alto nivel de vida. Y tienen escuelas de donde salen las niñas y sobre todo los chiquillos con tal alegría y tal exuberancia de vida que por sus juegos, como ese gracioso volteo que recuerda a alegres campanas, se puede deducir que comen bien y mucho y que la alegría les rebosa por el cuerpo. Las casas de José Antonio tienen su huerto familiar que ayuda a mejorar la mesa. Este otro pueblo es Torrecera. Hace pocos años solo existía una casa de labor en lo que hoy es un pueblo próspero y bonito. Algunas de las parcelas en que se cultivan principalmente cereales quedan algo lejos de Torrecera y sus labradores viven en estas casas aisladas. Mies recogida, árboles de buen tamaño y allá, en el fondo, Torrecera, el pueblo joven y enérgico. Desde la torre de la iglesia vemos la plaza con sus jardines. Y a continuación, un panorama en el que aparecen los cultivos y las repoblaciones forestales que el Instituto Nacional de Colonización realiza para aprovechar los terrenos de poca fertilidad y para dar un aspecto más alegre a toda la región. Destructora, hay que proteger las tierras vecinas mediante estas plantaciones de ribera realizadas por los servicios forestales del Instituto Nacional de Colonización. La Vega de la Florida es hoy una de las más bonitas de Andalucía.
en contraste con los campos de palmito que aún quedan. Existe donde estaba el antiguo cortijo, podemos ver un panorama total e impresionante. En él y en el torno viven la mayor parte de los colonos instalados en esta vega. La transformación de esta zona puede simbolizarse con pocas palabras. Del palmito a la remolacha y del chozo triste al hogar alegre. España progresa. El pueblo de La Barca, por estar situado en un cruce de caminos, es el núcleo principal de la zona. Y dentro de pocos años tendrán sombra de árboles, que tanto se echa de menos en muchos pueblos españoles. El fotógrafo pidió a los niños que no mirasen a la cámara y le taparon los ojos al más chiquitín. Los muchachos, bien alimentados, están siempre dispuestos a echar una carrera. Y estos de La Barca comen bien y les luce. Cuesta trabajo acordarse del palmito y de lo áridos que eran estos campos hace muy pocos años, cuando vemos ahora árboles, trigales, campos de maíz y montones de mies. Y estas transformaciones las está realizando el Instituto Nacional de Colonización en muchas regiones de España. Encontramos la explotación de gallinas de un colono con aves de buena raza. Aún es pequeña, pero todo crece rápidamente en esta zona, antes casi despoblada, y hoy con varios pueblos como este, en los que viven familias que han conocido el paro y que hoy pueden esperar con optimismo el porvenir. Esta llanura que se extiende entre Jerez, Puerto de Santa María y Puerto Real, empieza ahora la transformación de una marisma con agua salobre en magníficas tierras de cultivo. El primer paso es dar salida al agua salada y traer agua dulce del río Guadalete, que servirá primero para quitar la sal que tiene la tierra y después para regar fértiles campos. Esa separa hoy el agua dulce del río del agua salobre. En el lugar que hoy ocupa el edificio blanco, se instalarán potentes bombas que harán pasar a este canal las aguas dulces del río para el riego de la marisma.
zona de marismas que se empieza a redimir tiene hoy este aspecto. Donde hay menos sal, crecen algunas plantas sin aprovechamiento. Donde hay más, se ven grandes manchas de sal totalmente estériles. Espigas como estas traerán alegría y bienestar a numerosas familias que tendrán que bendecir el interés que les ha demostrado España. Thank you.